La ciencia está presente en los deportes y los Juegos Olímpicos no serán la excepción. Sin embargo, existe otro protagonista que dará mucho que hablar: la tecnología. Tecnología, innovación e impacto son las premisas. Durante la celebración de los Juegos Olímpicos, se tendrá la participación de 16 parejas de robots asistentes que le brindarán apoyo a las personas con movilidad reducida, incluso para comprar alimentos. Otros robots serán los encargados de recoger pelotas, balones y hasta jabalinas en las pistas atléticas. Habrá también trajes de fuerza asistida robóticos, los cuales reducen la carga a levantar en un 40%. Respecto de la inteligencia artificial, habrá también traductores instantáneos para más de 27 idiomas, mientras que las mascotas del evento, Mirai Towa y Someiti, tendrán versiones robotizadas para interactuar con los visitantes. La inteligencia artificial se acopló al GPS y también a la lectura de datos biométricos, incluyendo el reconocimiento facial en tiempo real. La visualización será en 4K y en 8K, la resolución más alta posible, y se dispondrán de sistemas inmersivos como 3D y realidad virtual, de modo que se puedan ver los atletas y las instalaciones en primera persona. Muchos tendrán la posibilidad de sentir que están en ese mismo lugar. Si mencionamos conectividad, se dispondrá de una red 5G que permitirá recopilar y transferir rápidamente información de las pruebas. La tecnología debe ir de la mano con la sustentabilidad. Por primera vez, las casi 5.000 medallas y 80 podios fueron construidos con material reciclado, como celulares o cámaras fotográficas, de donde se extrajeron 30 kilos de oro, 4.000 kilos de plata y 2.700 kilos de bronce. Incluso la vestimenta y la ropa de cama de la delegación japonesa ha sido fabricada de material reciclado. Respecto de la movilización, se utilizará energía solar o eólica en la Villa Olímpica, carreteras solares y, en algunos casos, la energía solar permitirá la implementación de pilas de hidrógeno en automóviles. Se dispondrá también de automóviles sin conductores, especialmente diseñados para transportar atletas, personas con movilidad reducida, niños y niñas. Sin duda, estos Juegos Olímpicos nos abrirán puertas hacia un futuro tecnológico y sustentable.